¡Lucharon! A una caída y sin límite de tiempo. Vamos a presentar a quienes comandan a sus equipos. Siempre ha sido de una sola pieza, no es traidora, no necesita irse con sus hermanas, porque esta brilla con luz propia. Es la Capitán Bruja, Xochitl Gemela. Como capitán, en el bando técnico aparece Rosy Moreno. Bueno, dicen que el que pega primero pega dos veces y ya lo hicieron las brujas. Luego Xochitl sobre Rosy. Xochitl, la reina. Ella es la reina de reinas. La reina del Tololoch. No, es la reina de reinas de la lucha libre y no cabe ninguna duda. Bueno, pues Cintia está estrenando equipo y estrenando la lona de AAA porque le están cayendo con todo. Estábamos viendo a Rosy, querido Andrés, y ahora sí alcanzamos a ver. Trae, no sé, unos palos ahí, ¿eh? No sé qué trae. ¿Sabes qué es? Es el tocado que traía sobre su cabello Alda Moreno. Es un tocado al estilo japonés. Y con ese mismo le está picando las costillas. Son unos ganchos, efectivamente. Al hígado. No, mal ha empezado la batalla por parte de las brujas, que se van a la malditura, que se van a buscar la rudeza y innecesaria. Don Andrés, que es a una caída. Sí, señor, es solamente a una caída, pero suficiente para demostrar la clase, para demostrar la supremacía. Creo que las brujas andan muy creciditas al castigo. Primero aceptaron a Migala, después Migala no puede con el paquete y le dan la oportunidad. Las traicionó. Ah, mira, fíjate, entre ellas se pelean. Ahora Vicky Carranza, que ya no tiene que hacer nada en la lucha libre, viene a apoyar a las brujas. Está fuera de forma y creo que no se ve bien, no luce. Fíjate, Vicky Carranza. Fíjate qué manera de destrozar la trayectoria de una persona, ¿no? ¿Por qué? No, pues es lo que yo veo. No. Y es muy respetable lo mío. No, yo lo estoy diciendo. No. Bueno, ya lo dices en radio. No lo digo. Me salí y me apuñalaste. No es cierto, nunca he dicho nada. Bueno. Que no te vengan con chismes. Bueno, seguimos. Porque vives en el closet. Señoras y señores, esto es pura felicidad. ¡Se quitan! Se lleva Rosy a sus hermanas. Así que Cintia y Alda están regresando a la batalla. Para mí, Vicky Carranza es una muy buena luchadora. Sin duda, una veterana gigantesca, con mucha personalidad y carisma. Adelgazó en serio, ¿eh? Estaba un poquito más gorda. Estaba como Marta Villalobos. No. Un poco más. Ya no la ayudes. Bien, Rosy Moreno, que pasa por aquí para castigar a Xochitl Gemela. Es la misma acción que sigue nuestro director de cámara, Salvador Núñez. Porque esto es lo importante. Es lo importante lo de Salvador, lo que está viendo aquí con Rosy Moreno. Este es el momento, es la rivalidad, mi querido Jesús. Con mucho gusto vemos la emoción, las técnicas, Alda Moreno, Rosy Moreno, haciendo bien las cosas. Y el público que es un manicomio. Esto es un manicomio, esto es dantesco. Sí, Majo Septién. Ay, de veras, mi querido Maroñas, pura felicidad. Venga, Rosy, planchando a la reina. No, muy malo. Planchando a la reina muy con valor. Muy malo. No, pero le echó ganas, Arturito. No, pues, entonces, ¿dónde está la experiencia, la acabada? No es. Se le falló igual. Yo no lo vi tan mal, Rosy. Pues mira nada más. Aquí te dan lana. Qué salida tan espectacular de las Moreno. Poniendo el apellido muy en alto. La forma de impactar. Y ahí vienen nuevamente las Moreno. Que venga, que se apresuren, porque esta caída ya se hizo añeja, ya se hizo larga. Cuidado, las brujas manejan este punto fino lo manejan las brujas. Deberán tener mucho cuidado, pero mucho cuidado. Venga, puede ser el momento aquí. Uno, dos segundos solamente. ¿Y de qué se enoja Pepe Casas, hombre? No se enoja, si es él. Pepe Casas debe ser neutral. Vamos a ver, aquí las dos se jalan del cuero cabelludo. Rosy es capitán, Xochitl no. Uno, dos, se levanta Xochitl. Millanet, perdón. Como son carnalas, ya ni me acuerdo. ¡Ah, qué bonito giro en el aire! De parte de Millanet, perdón la equivocación. Entra Cintia, la azulgrana. Híjole, por eso no me atrevo a decirles nada feo. Porque a los azulgrana nada.
Y vamos a ver. Ponen a Rosy. ¡Qué patadas voladoras! Este sí es un lance bello. Entra Vicky. Juan. No, no, nada más uno. Nada más uno, mi querido Jesús. Gracias, querido Arturo. Bueno, aquí viene la señorita Janet. No Jackson, no tuviéramos tanta suerte. ¡Cintia! Pero ahí Cintia está en la esquina y su hermana Alda también. ¿Qué prepara Rosy? No lo sé, hay que esperar, hay que esperar. ¿Un corner suple? Pues no lo sé si pueda. ¡Ah, sí lo logra! ¡Muy bien! Y ahora las otras dos, Moreno, sobre la reina. O lo que queda de la reina. Las espaldas planas, uno. Es a una sola caída esta batalla. Solamente un segundo. Vicky y Janet llegaron a tiempo. Y se van sobre la chaparrita Alda. Cintia se apresura, pero falla en el intento. Falla en su intento. ¿Qué pretenden? ¿Qué pretenden estas brujas? Nunca nada bueno, eso sí, se los puedo garantizar. Ahora le van a hacer lo mismo a Cintia Moreno. Le mandamos un gran saludo a Esther Moreno, que debe estar en casita viendo esta transmisión. Y le decimos que sus hermanas, pura felicidad. Y que ella también, le eche ganas. Dos segundos nada más. Saludos, sí, a Esther Moreno. Eso sí que se recupere, ¿no? Es un deseo de todos, absolutamente. No es nada fácil la fractura que sufrió. Vamos a ver, Vicky. Bueno, proyecta y Cintia la patea en el aire. Compone el castigo muy bien, Arturo. Vamos a ver ahora Cintia, que es la novedad, otra de las hermanas. ¡Ay, la lanza del perro aguayo! ¡Qué bárbaro la lanza! ¡El sentón a la guayina! ¡Hay cuerdas, perdón! Eso, qué bueno que llegaron a romper el castigo porque había cuerdas, Andrés. Pues sí, en parte tienes mucha razón. Sí, sí había cuerdas, claro. Pero no tiene que meterse la otra. Bien, aquí la baja Michonet. Cuidado, porque viene el conteo. Uno, dos, pero aparece Cintia. Bien, bien, ahora está parejo. Aquí ya no hay delito que perseguir. Ya buscaron el camino también las técnicas para hacerle a la malditura. O sea, emparejar esto simplemente. Pero cuidado, me dan miedo las brujas. Me dan miedo las brujas por su experiencia. Bien, ese mortal de Alda. Pero pierde tiempo, venga. Esto lo tiene que aprovechar Alda. No tiene que levantar la mano para nada. Ella lo suyo, su trabajo, un mortal. En cortito hacia el frente. Viene el conteo, uno. Un segundo, Jesús, solamente. Solamente un segundo y es una batalla, una sola caída. Contra las cuerdas. Y Janet, la atrapan y la proyectan. Muy bien por Cintia, por Alda, que le está echando todas las ganas a nombre de su hermana. La lanza con las estacas, qué patadas le están clavando a Janet. Y ahora por tercera ocasión. Y Alda está aplicada. Uno, solamente un segundo. Pepe Casas, pues para la rapidez de la luchadora se ve lento. Fíjate que Pepe Casas comete un ilícito muy grande al dejar entrar a las tres luchadoras técnicas. Si él fuera verdaderamente justo, hubiera descalificado a las técnicas porque entraron tres contra una. Bueno, eso lo vimos también ahorita por parte de las brujas y no dice nada don Pepe. Así que está parejo. Ya entonces se están metiendo a otros terrenos. Se vale, él dice que las técnicas son... ¡Ay, la falla! La falla, las técnicas tienen la ventaja, Jesús. Bien, pues ahí están las técnicas, muy bien. Esta tercia de las Moreno me gusta, Están muy bien sincronizadas con mucha velocidad. Y vean lo que están haciendo. Propician el fallo de la señora Vicky y también de la otra bruja Miss Janet. ¿Y qué hace ahora Cintia? ¿Qué hace Alda? Se van a lanzar. Estas mujeres son verdaderamente sensacionales. Sensacionales. Se alcanza a quitar Vicky Carranza, que es súper experiencia, aunque ahora la proyectan, pero se quitó en pleno vuelo. Hay que aplaudirlo. ¡Ay, ah, caray! Viene aquí donde estamos nosotros. Oye, qué sorpresa. Donde estaba sentado nuestro eficiente floor manager, sacó una silla a la Carranza. Esto, a ver, Pepe Casas está no, esto distraído. Ya no se vale, no, ya no. Pepe ya Casas no. Está distraído. Ya se pasa, ya, ya. Encima. No. Señoras y señores, cuenta inútil. Uno, dos, tres, la ruda, la ruda, la ruda. Y aunque nunca gane, arriba el Atlante. Solamente así ganan las rudas. No, 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 esto lo tenían hecho, no. No, hombre, qué triunfo. Así no me gustaría ganar nunca. Haciéndole al Canelas, robando, hurtando. Esto es un hurto, Alda. Claro que sí, es un hurto. Es un hurto en despoblado, no. Estoy de acuerdo, Alda. No se vale ganar así, claro. Yo lo vi y lo estamos consignando. No se vale la forma de ganar así. Alda,
Aldan, no se puede ganar así. Nikki Aldan acaba de demostrar que no sirve para nada, que solo así puede hacer ganar a sus compañeras. Las tres no sirven para nada, y si no, que lo diga Cintia. Es incapacidad, exactamente. Aquí ahorita lo vamos a ver. Es incapacidad de las rudas. No se puede ganar así. Así no se puede llevar un triunfo, por favor, Arturo. Jesús, tú lo viste. Tengo o no tengo razón. Ni más ni menos. Lo que es. Y... este es el momento. Mire, es muy claro, Cintia. Es muy ¿qué claro. ¿Qué opina, Cintia? Mire. Mire, quiero decirle que Vicky no sirve para nada. Lo está demostrando ahorita. Solamente con artimañas puede. Pero que no lo demuestre. Derecho. Que no lo demuestre con técnica. Solamente así. Le voy a demostrar que somos las mejores. Y quiero la caballera de todas. Aquí este es el momento. El momento de Vicky Carranza. Donde va por la silla. Don Pepe Tropicazas se está de espaldas. Da el sillazo. Vea usted, amigo aficionado de Televisa Deportes, como esto no es ganar a la buena. Ay, ve, Arturo, por favor, hombre. Mira nada más. No. Ay, quería que estuviera cómoda. Esto es a traición. La traición no se va. Que le pegue de frente, que la agarre de pie y que le dé con una silla, pero de frente y de pie. Así sí lo valgo. Bueno, pues aquí están las técnicas derrotadas, pero el público las abraza con un caluroso abrazo en forma de aplauso. Y bueno, pues ya de verdad... Perdieron, hombre. Hace falta que la comisión castigue a las ¿dónde rudas. Está la acabada? ¿Dónde está la luchadora acabada? Ay, pues nada más fue por una silla. Palabras. No, nada más fue por una silla. Eso lo hace, eso lo hace cualquiera. Eso ir por una silla y pegarle la lucha. Y pegarle a traición, lo hace cualquiera, espérame. Ah, no cualquiera, no, no necesita ser luchador para hacer eso. Las técnicas son donkeys, jamás lo harían. No, hombre, esto no me lo digas hacen esto. Las figuras. Vicky Carranza. Dice el vuelo de Aldan. Welcome to the witch. ¿Viste el vuelo de Alda? Traduzco, eso es lucha libre. Te traduzco. Eso es técnica. Tu limitado inglés. No, perfectamente. Se circunscribe a yes or no. Aquí eran 3 segundos, pero fácilmente. Aparece Xochitl Camada. Ay, igual para metirse en montón. No, hombre, no. No, nada, Arturo. Tú puedes estar contento, puedes reír. Puedes decir lo que quieras. Pero no es cierto. Mira el público, ve el público. Olero. El público de San Luis Potosí. Cada vez es más rudo y eso lo sabe usted porque lo ve a través de Televisa Deportes.